Pero como desde el chat estáis diciendo, ya se acabó, ¿no? Se ha acabado la charla de Brian, pero queda mucho por delante. Aquí tenemos muchísimas ponencias preparadas en esta, sí que es la última jornada de Intelcom de las tres que hemos tenido a lo largo de toda la semana, pero esto no se ha acabado ni muchísimo menos. De hecho, ya tenemos aquí preparado al siguiente invitado. Doy la bienvenida a Javier Rodríguez. Javi, bienvenido en nombre de la organización. Hola, buenas. Placer, como siempre. Como siempre, ¿no? Aquí, ya al, al pie del cañón, yo, estoy, yo estaba diciendo, digo, si extienden la mano te encuentras a Brian en el salón, ¿no? Aquí compartimos el saloncito, aquí ya, ¿no? Estamos en una pequeña familia, por decirlo. Sí, sí. Bueno, pues a ver, Javier... Eh, Guardia Civil y es actualmente responsable del equipo de ciberinteligencia y riesgos globales en Tarlogic Security, con lo cual vamos a indagar ahora ¿no? en las amenazas internas, casos de estudio y aproximación. Nos vas a hacer ahí ¿no? Una, sí. un repasito. A... Aquí vamos troceando a lo largo de IntelCon, sabéis que ¿no? con las diferentes charlas vamos cogiendo pequeños cachitos que van formando un puzzle muy grande alrededor de todo lo que hay en la, en la ciberinteligencia. Así es que, bueno, vamos. A ver con ah, digo, la presentación. Ya, eh, cuando digo vamos a ver, ya me tardo unos segunditos en que me aparezca ahí. Cuando yo le doy, yo digo, Pish, ya se ha quedado. Pero no está engrasada la máquina como para que ya esté la, la presentación preparada. Eh, Javi, cualquier pregunta que pueda llegar a, por parte de la gente que nos esté viendo, yo te la he trasladado al final. Así es que vale. yo me retiro y todo tuyo. Adelante. Vale, pues muchas gracias, Yolanda. Eh, un poco para presentarme el que no haya tenido la mala suerte de sufrirme todavía pues me llamo Javi yo provengo de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado donde sigo perteneciendo lo de Tarlo ya hace un tiempo ya que no que no ando en, en esa en esa compañía y bueno básicamente para hacer un poco la introducción yo me vengo dedicando prácticamente toda mi carrera a lo que es el tema de la ciberinteligencia ciberseguridad contrainteligencia etcétera una de las cosas que suele suceder en las charlas es que trato de usar mucho ejemplos históricos, porque creo que, creo que son ejemplos que son bastante significativos. Y fruto de eso, pues bueno, soy un apasionado de la historia y de esos vídeos de YouTube que solamente tienen 20, 20 viewers. Y uno dice, joder, pero ¿cómo es posible? Este vídeo es magnífico. Bueno, pues bueno. Y como uno ya tiene una cierta edad, lo que vengo haciendo desde hace un tiempo es tema de formaciones. Sabéis que al final, pues cuando uno va creciendo y cumpliendo años, pues eh, ya tiene una cosa llamada experiencia. Colaboro con bastantes organizaciones, evidentemente mi casa con, es Guardia Civil, eh, y también pues, de vez en cuando gente rara que viene y te suele pues, pedir un curso de formación, etcétera. ¿Vale? Bueno, básicamente para que me tengáis ubicado. Y ahora vamos a ver un poco de qué va esta charla. ¿vale? ¿Qué es esto del insider threat? Pues bueno, básicamente, un insider, ya como su, mente, como su propio nombre indica, pues vamos a definirlo como toda amenaza interna, es decir, toda amenaza que proviene de, de dentro de una organización por cualquiera de los componentes que la conforman. Eh, la charla la vamos a dividir en dos tipos de insiders distintos, entre comillas, los que afectan a la administración pública y los que afectarían al sector privado. Eh, esta, eh, esta aproximación es necesaria porque muchas veces, si lo veremos, tanto el sector público como el privado convergen en muchas cosas. Hay sectores que son críticos. Imaginémonos defensa, ¿no? Si te, defensa, eh, siempre pongo el mismo ejemplo, si el Ejército del Aire quiere, quiere fabricar aviones, pues no puede. Ningún ejército del mundo puede fabricar aviones. Tiene que ir a una compañía privada que se los haga, evidentemente, dentro de unas expectativas, etcétera, pero tiene que hacer una empresa privada. Eh, por definirlo, al final, es una persona. En este caso lo focaliza a las personas, pero puede ser persona u organización que realiza acciones hostiles dentro de la compañía en la que estamos. Eh, esto, y lo hemos oído, lo venimos oyendo desde hace, desde hace tiempo, y es que eh, los incidentes con insiders, donde insiders o personas, organizaciones, Dentro de la compañía que están haciendo un daño, están eh, haciendo eh, algún tipo de ataque al objeto de robar información, sabotaje, espionaje etcétera pues ha crecido. Tan es así que mi experiencia de tantos los grandes ciberataques que ha habido, tienen un fuerte componente interno. Eh, la cuantificación también es verdad que dentro del Insider, eh, actualmente en ciberinteligencia, lo suele enfocar mucho eh, incidentes tipo ransomware, incidentes donde hay un fuerte componente tecnológico donde alguien ha colaborado en, en la ejecución de ese ransomware que ha dejado paralizada la compañía, de manera consciente o inconsciente, veremos que hay, que hay las dos. Pero básicamente el resumen aquí es que eh, la cuantificación de los ataques internos eh, es importante, eh, ha crecido bastante estos últimos años y va a crecer mucho más. Eh, sí que es verdad que un incidente donde haya un insider implicado es bastante complicado de resolver, sobre todo hace mucho daño porque es alguien que está dentro, dentro de la compañía. ¿no? El resumen es que, igual que se suele decir que existen dos tipos de ciberseguridad, ¿no? hay dos tipos de compañías, las que han sido hackeadas y las que no, pues en este caso podemos decir que todas las compañías tienen este problema, es decir, el problema de tener eh, amenazas internas. Unos breves ejemplos que pondremos aquí y también quiero comentar que quiero tocar este tema con bastante realidad y con bastante sentido común. Porque es verdad que cuando se toca el tema del insider, las soluciones que propone la gente a veces son un poco complejas. Pero fijaos, a todos nos suena esta guerra silenciosa en materia de inteligencia económica o competitiva, espionaje, como queramos llamarlo, entre China y las demás potencias. Eh, tenemos aquí tres ejemplos. Eh, lo, aquí lo más difícil es pronunciar el nombre. Eh, donde básicamente eran tres personas, son, hay decenas de casos, ¿no? Pero hay tres personas que están directamente relacionadas con compañías o, u organizaciones, donde lo que hacen es yo trabajo aquí, cojo la información y se la doy a la persona para la que realmente estoy trabajando. En el, en el último caso es muy importante porque no solamente este ingeniero nuclear, como quiera que se pronuncie, el apellido parece serjo, ¿vale? El último, que es un ingeniero nuclear que no solamente sustraía secretos. O sustraía informaciones, que ya veremos luego qué significa eso, porque tampoco es que eh, eh, cuando decimos que sustrae información, no hace falta que sustraiga los planos del último modelo de reactor nuclear. Es mucho más lejos que eso. Pero este además se dedicaba a captar personal dentro de la compañía. Es decir, no solamente él hacía ese tipo de actividades hostiles, sino que además identificaba, señalaba nuevos miembros que podían aportar más información. ¿De acuerdo? Eh, esta, este tipo de actividades eh, de los chinos, pues de la República Popular China, sí que es verdad que vienen, vienen y es absolutamente público y todos lo sabemos, eh, vienen impulsadas en gran parte por el Estado, que al final se sustancian actividades de sus servicios de inteligencia eh, que realizan actividades de obtención de información en compañías, tanto europeas como americanas, los israelíes, luego veremos un caso, también tienen este, este problema, y al final vemos que estamos luchando contra un actor del tipo Estado. ¿vale? Bueno. En el sector público esto es un poco diferente, porque también les hay, es lo que llamamos el topo, ¿no? Se, se suele eh, llamar comúnmente el topo. Pero en los ámbitos del servicio de inteligencia, a diferencia de aquí, ¿no? Que en la pérdida es, básicamente es eh, económica y golpea a tu sector privado, un insider en un servicio de inteligencia es un desastre. Es un desastre en el sentido de que eh, muy probablemente un insider, aunque luego veremos ¿no? que un insider acaba con otro insider, pero las consecuencias típicas de tener un topo dentro de tu organización eh, suele ser pues la pérdida de fuentes, agentes y colaboradores. Ejemplos que se nos, se nos ocurren, ¿no? El servicio de inteligencia ruso tiene solamente un departamento para anular, como ellos dicen, pues los, a los traidores o fuentes que fuentes que estén colaborando para una potencia hostil. Eh, veremos la diferencia eh, entre fuente, agente, colaborador, etcétera, porque no es lo mismo. Eh, sustrae información de operaciones, identidades de un servicio. Fijaos que eh, si alguien es capaz de sustraer las identidades, el DNI, eh, el DNI eh, de un miembro del servicio de inteligencia, pues probablemente podrá saber sus vulnerabilidades, podrá saber un montón de cosas de ellos para luego poder hacer la, la aproximación. Pero como vemos, tiene impacto tanto lo público como en lo privado. Os voy a dejar aquí unos ejemplos para que podáis ver. Eh, uno de los que más me ha gustado a mí de Insider fue lo que le sucedió al, al ACO, que es el servicio de inteligencia australiano, donde básicamente eh, hubo un insider dentro de ellos. También quiero ver luego la diferencia de comportamiento entre uno y otro. Básicamente, una persona que se ofrece el servicio a la antigua KGB eh, empieza a proporcionar todo tipo de información confidencial de lo que son los FIFIs, que básicamente son, pues ya sabéis, ¿no? los países que conforman el mundo, el espectro anglosajón en el ámbito de inteligencia. Eh, fue tan bueno, fue tan bueno eh, las actividades que realizaba y el dinero que ganó, evidentemente. Realmente no sé si sí se supo quién fue. Hasta donde yo tengo conocimiento, nunca fue condenado, pero lo que vemos es que logró mantener las operaciones durante casi 30 años informando a un servicio de inteligencia extranjero. Todos los demás hemos tenido, ¿eh? España, Estados Unidos, la Unión Soviética ha tenido unos, unos cuantos, Penkovsky creo fue uno de los más complicados y también se relíes con Joseph Amit, que fue una persona pues que traicionó a su servicio y espiando para Estados Unidos y otro país de la OTAN que nunca fue identificado pero que probablemente es Inglaterra. Para tener también eh, más idea de esto, pues todos habremos visto eh, estas noticias que salen en prensa, donde policías infiltrados eh, han sido detectados por una investigación de un diario, etcétera. Y aquí es donde quiero empezar a hacer la gran diferenciación entre el sector público y el privado. ¿vale? Aquí lo que sucede, ahí tenemos que entender dos grandes figuras en el ámbito de los insiders. Tenemos que entender que en la función pública será un funcionario, bueno, la función pública esto es mucho decir, pero en las fuerzas y cuerpos de seguridad probablemente tengamos un funcionario que es una persona al movimiento donde quieres infiltrarte u organización que ha de ocultar su procedencia, tiene que darle mucha importancia a la cobertura, que es precisamente lo que les falla a las personas que supuestamente son policías que aparecen en prensa puesto que tienen una vida pasada que además es que es totalmente incompatible con las actividades informativas que hacen deben penetrar en el movimiento desde cero es decir deben crear oportunidades explotarlas para poder seguir creciendo tienen que invertir mucho tiempo para entrar en eficacia y además les sucede que además tienen que interiorizar lo que son ahora es decir el, este tipo de personas son funcionarios funcionarios significa que pues eh, trabajo para el Estado, ¿de acuerdo? La figura del colaborador o de la gente es diferente. Es una persona que ya pertenece a ese movimiento, una persona que ha sido captada dentro de, ese, de esa organización, en este caso puede ser ese movimiento, una empresa, un trabajador, un empleado, su pasado es totalmente conocido, por tanto su historia es totalmente convincente, no hay que inventarse nada, las oportunidades para poder hacer las actividades de obtención ya las tiene hechas porque es conocido. Sí que es verdad que le suele pasar que entra en psicosis cuando es captado, o reclutado. Esto significa que requiere de una persona especial, un manipulador que se llama, que viene del inglés, porque manipular parece que es como, bueno, sí, realmente tiene una connotación un poco peyorativa, pero necesita alguien que le vaya guiando, manipulador profesional. Pero tenemos la gran tenemos aquí la cuestión de que siempre va a ser mejor captar un colaborador que enviar a alguien a penetrar a la organización y en inteligencia económica, en las amenazas internas, es lo que nos vamos a encontrar siempre en el ámbito, eh, en el ámbito más sector privado. El 99% van a ser colaboradores de un de una organización, no tiene por qué ser un servicio, ¿vale? Pero una un empleado que ya, o proveedor que ya colabora con otro competidor, ¿vale? Eh, a efectos de, también a efectos de clasificación de los insiders, pues tenemos esto. Eh, hay mucho lío, rollo, eh, clasificaciones, etcétera, de insider, pero básicamente nos tenemos que quedar con dos. Dentro del insider hay dos tipos, para mí, los maliciosos y los negligentes. Es decir, los que son conscientes de que están haciendo una cosa que no está bien, están sustrayendo información o perjudicando la continuidad de negocio de una compañía y el negligente. El negligente es aquel, pues al cual es, eh, ¿verdad? Eh, tratamos de concienciar siempre. Es ese señor que. Re, resulta que da, link, eh, da click perdón, a un link que no debería. Es la persona que no tiene cuidado, conecta un pendrive y te acabas de meter pues un virus en la red. Es aquella persona que realmente no tiene cuidado, no tiene conciencia de lo que hace y realmente, pues eh, como decimos en España, te la ha liado parda, que significa que, madre mía, la que me acabas de preparar. Eh, eh, aquí nos vamos a centrar mucho más en el malicioso, porque el negligente sí que es verdad que es más fácil detectarle y es, bueno, más fácil. Es más sencillo trabajarle con campañas de concienciación y con formación, porque no tiene una malicia intrínseca, pero el que es consciente o malicioso sí que es verdaderamente un peligro, y es el que nos centraremos aquí. Se puede dividir también por el objetivo que persiguen, robo de propiedad intelectual, que suele ser el 50% de las veces, el tema de la, eh, suele sustanciarse una voluntad por, la, por, por el ánimo de lucro, por ejemplo, yo tuve un caso donde era una persona que era del servicio IT, y esos servicios IT lo que hizo el tipo fue simular que había habido un hackeo a la organización y trató de vender eh, de pedir un rescate por esa información supuestamente sustraída que había sido él ¿no? entonces esto básicamente es un ánimo de lucro eh, lo que está persiguiendo en este caso veremos también un montón de un montón de, de, de motivaciones etcétera etcétera pero al final me gustaría que nos quedásemos con que son dinero queremos dinero información y sobre todo lo que quiere es perjudicar la continuidad de negocio de una empresa por qué esto sí que es importante y me quiero centrar aquí, ¿vale? El sector público-privado. Evidentemente, los intereses del Estado son unos y los intereses del sector público son otros. Pero ahí, como esto vemos en este diagrama de Ben, me costó aprenderme el nombre ¿eh? y queda muy bien, ¿vale? Pues esto que veis del diagrama de Ben, pues donde convergen ambos intereses es donde se centra, digamos, los, las empresas estratégicas. Hablamos de sectores como petroleras, eh, empresas energéticas, infraestructuras críticas, defensa. Son sectores donde hay eh, intereses de ambos. Por eso mismo, eh, ahora, tanto en la Unión Europea, ya que Israel eh, y el mundo anglosajón llevan tiempo, pero por eso el Estado tiene una cierta responsabilidad en ayudar a esos intereses del sector privado justo donde, donde hacen falta. ¿no? Imaginaos lo que puede pasar, pues que mañana venga alguien y, eh, y deje inoperativo los servicios de los servicios de trenes. ¿Vale? Eso afecta a todos, o los bancos, el sector, el sector bancario. Entonces, el. el Dentro de este eh, diagrama, tenemos también que existen actores hostiles que quieren sustraer esa información. ¿Y quiénes son? Evidentemente, también son Estado. ¿De acuerdo? No es, no es, eh, no es raro pensar que eh, las empresas de, de defensa, que España tiene una industria bastante importante en defensa, pues hay actores extranjeros que quieren saber qué se está haciendo y a qué se está vendiendo. Y eso realmente converge ahí, eso es lo que hay que defenderlo. ¿vale? Eh, me gustaría ver esto haciendo casos de estudio. Casos de estudio porque yo creo que es donde mejor se ve eh, este tipo de actividades, sobre todo el daño que hacen y sobre todo el por qué sucede. Es decir, por qué sucede y por qué no se vieron. En este caso quiero ver un, cuatro casos, dos en el sector público y dos en el sector privado. Eh, me gustaría poner un poco, para entender bien el fenómeno, primero el entorno, segundo, cómo se realiza la captación de un insider, tercero, por qué se suele descubrir y el cuarto, cuáles son las consecuencias finalizaremos la, la, la charla pues tratando de explicaros cómo pues algún tipo de aproximación a esto no pero tenemos que entender bien primero yo para dedicarme al tema de insider sobre todo al que, al que estamos viendo aquí que es este insider malicioso eh, eh, cuyo objetivo es la sustracción de datos o sustracción de información relevante al objeto de perjudicar la continuidad de negocio y dar esa información a un competidor que puede ser un actor tipo estado por un lado y también eh, pues para tener un poco de cultura general lo que sucede en el ámbito del sector país. ¿no? Yo se me empiezo con uno, que es Steinem Porter, que es un gran desconocido. Eh, los servicios de inteligencia españoles le llamaron Mr. Jakes. Este señor, vale, eh, bueno, evidentemente yo no estaba allí porque es el siglo XIX, XVIII, eh, XIX, eh, no, del siglo XVIII, donde básicamente eso sucede: el entorno, el conflicto entre España e Inglaterra. Importante, en ese mismo momento estaba sucediendo la guerra de independencia americana de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay dos manipuladores, hemos hablado de esa figura importante, que eran Francisco Gil y Lemos y el conde de Aranda, que eran dos getas. ¿Qué significa que digo dos getas? Eran dos tíos que habían nacido para esto. Unos señores que se recorrieron Europa, penetraban en todas partes. Uno de ellos, el conde de Aranda, llegó a reclutar a la doncella del rey de Francia. ¿Y la reclutó para qué? Pues cuando aquello se sabía, cuando aquello se sabía pues que eh, tener un descendiente por parte del rey era cuestión de Estado. Si no tienes descendiente, se acabó la monarquía o hay lío. Te llegó a reclutar a la, a la doncella para que le explicase cómo estaba yendo ¿no? pues las gestiones del rey al objeto de hacer, un, de hacer un vástago, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente se fija en Stephen Porter, ¿por qué? Porque este tío, esta persona, eh, estaba creciendo mucho en el entorno de la política británica, llegó a ser secretario de Estado, eh, algo así como una especie de ayudante del ministro para asuntos europeos. Tenía una red de fuentes brutal, pero este señor, ¿qué pasaba? Estaba desencantado. Que esto va a ser una de las cosas que nos vamos a encontrar siempre y muy, siempre, o casi siempre en el, en el Insider, la motivación. Estaba desencantado, pensaba que su... aparte, eh, creo que era católico, si no recuerdo mal, eh, con lo cual peor todavía en la Inglaterra de aquellos años. Eh, entonces, estaba bastante enfadado con el establishment y lo que hizo fue pues eh, acceder a la captación de los, de los españoles. Claro, ¿qué pasa además? Muy importante. Este señor, este señor, es detectado, evidentemente, es detectado. Pero eh, como era un profesional del asunto y estaba muy bien asesorado por Francisco Gil y Lemos, eh, introdujeron una cosa llamada Opsec que ya hemos hablado hace tiempo de esto, que es el tema de la seguridad operacional, es decir, tratar de hacer todas aquellas actividades, pues para que no, eh, para que ningún servicio enemigo pueda saber qué estoy haciendo. Entonces, este señor le registra en la casa, le llevan delante de un juez, que el juez además es muy gracioso porque era ciego. Juez pues inglés, se libra, de alguna manera se libra, en fin, debía tener buena verborrea, pero ¿qué sucede con este hombre? Que hizo esto, hizo posible esto. En 1780, los ingleses envían un convoy, el mayor de su historia, a, a fortalecer tanto lo que eran las colonias, apoyar el fuerza de guerra, tanto en la India como en, como en Estados Unidos. Se encuentran con que eh, Porter pudo dar esa novedad a las redes espías españoles, los cuales prepararon la salida de un convoy, estos dos que están ahí abajo, es Luis de Córdoba y Macerredo, por cultura general, y lo que hacen los españoles fue capturar el convoy. Eso fue un desastre brutal, tan es así que fue prácticamente fue el, el inicio de, del fin de, de, de las hostilidades en, en América, porque básicamente, fijaos les dejaron sin nada. Claro, ¿qué sucede con esto? Estamos viendo que lo que te puede hacer, lo que te puede hacer un insider, ¿vale? Sobre todo en el ámbito público. ¿Sabéis qué pasó además? Es importante, bueno, al rey Jorge III le pegó una lipotimia porque además había invertido dinero y mucho, había estaban mandando también eh, dinero, etcétera, en ese en ese convoy y se quedó sin él. Pero aquí lo que sucede es que además la bolsa de Londres se desploma. ¿Por qué? Porque ya aquí en esta época, eh, prácticamente época ya no moderna, pero muy muy cercana, eh, lo que era este tipo de transportes también transportaban intereses económicos privados, del sector privado. Evidentemente, si alguien, fijaos qué qué trascendencia, ¿no? Un insider. Que básicamente es del sector público, lo que sus actividades, lo que ha desembocado es no solamente en una catástrofe logística para la Royal Navy, sino también en el arruino de muchos negocios. ¿Vale? Otro que me gusta mucho es Jonathan Polar. Este hombre, ¿por qué? Si aquí nos fijamos en Steve Porter, Jonathan Polar es el caso eh, paradigmático de que, de que en el tema de inteligencia no hay ningún tipo de amigo. Jonathan Polar es un, es un judío que vive en Estados Unidos, el cual se ofrece dos veces a los israelíes para, para espiar a su favor. Era analista de la, de la Marina Americana. Sabéis que los Estados Unidos tienen 500 agencias o más, bueno, tienen menos, de inteligencia. Él estaba en una de ellas. Eh, es muy interesante porque, porque aquí fallaron todos los controles que hay que desplegar para detectar a un insider, ¿vale? Básicamente este señor. Eh, además, es, 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 es muy curioso porque... porque eh, él se ofrece dos veces, la primera de los israelíes dicen que no, lo hace a través de una organización llamada IPAC, que existe actualmente, donde había dos personas que eran del sí israelí y dicen que no, pero la segunda vez sí que lo hacen, sí. Entonces, ¿qué pasó aquí? Fijaos, eh, bueno, las, las consecuencias fueron bastante, bastante terribles en el sentido de que, sobre todo, eh, informó de, de prácticamente todas las, eh, todo lo que era la geopolítica eh, norteamericana en, en Oriente Medio. Pero vamos a centrarnos en la columna de la izquierda y es cómo, cómo es posible que esto pase, ¿no? sobre todo la primera potencia mundial. Fijaos, cuando uno lee al jefe de contrainteligencia de, de la CIA de esos años, eh, dice que fue, fue algo horrible. ¿no? Primero, tenemos un señor que él, eh, sus compañeros de clase, los que le conocían, decía que era un pintor de brocha gorda, como decimos en España, que básicamente es un cantabañero. Es decir, que él pregonaba a todo el mundo lo que iba a hacer. Yo quiero espiar para Israel, etc. Segundo, se presenta a la CIA creo que estudió en el MIT este señor, o sea, que de tonto tenía poco. Pero no pasa la prueba del polígrafo. Los anglosajones son mucho del polígrafo. Eh, además, eh, de, en su servicio, cuando ya estaba trabajando, detectan que se lleva documentación. A nadie, a nadie le importó. Nadie hizo nada. Y este señor, cuando es detectado y se hace el report, ¿vale? Se hace el report de, de oye, pero ¿qué ha pasado? No? Las lecciones aprendidas, pues se dieron cuenta de que fallaron todas las medidas o muchas de ellas no estaban implementadas. Esto es importante, ¿de acuerdo? Vamos ahora a los que me han pasado un poco a mí, que son más reales y que realmente, pues, eh, creo que son bastante interesantes porque, hombre, no me lo ha contado nadie, lo, lo he oído yo. Fijaos, esto ya es el sector privado puro y duro. Eh, buen día por la mañana nos reportan pues, que hay una empresa que es bastante importante, la cual eh, a través de una fuente, cuando te dicen una fuente significa que no preguntes mucho de dónde viene la información. Tiene conocimiento de que la empresa A, está usando Insiders para obtener información de la empresa B. Más o menos se tiene localizado qué tipo de personas, pero no tienen ni idea de cómo está llegando esa empresa ni cómo ha sucedido. En mi experiencia, los departamentos que más riesgos sufren, eh, de, su, de, sufren o están en, o son eh, bastante captables, eh, no es el de IT. El de IT está muy bien. No es el de IT, son los de compras, compliance, recursos humanos... En este caso, pues bueno, tenían varias, varias personas en esos departamentos. No sabían cómo estaba saliendo la información. Después de hacer todo lo que es, eh, pues, pensar mucho, eh, mucha actividad de obtención, pues lo que, se le, lo que se logró descubrir es que era un ex-empleado. Ojo, ex-empleado, ex-empleado de la empresa B, que se había ido a la empresa A y, fruto de las relaciones que tenía dentro de la empresa B, pues podía seguir eh, captando información. Claro, ¿qué sucede? Eh, esto es un ex empleado, Es decir, en ningún momento se tiene aquí eh, un, 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 alguien que se fuera, o alguien que viene de un servicio de inteligencia que aterriza por allí, ¿no? que viene de China, Taiwán, Japón, donde queráis. No, no, esto es un ex empleado. Este ex empleado fue precisamente fichado por la empresa para hacer esto. Eh, la gente de... La gente de, que él el, que el manipulaba o, o la gente, la red que tenía dentro de la empresa, pues estaban cobrando unas cifras irrisorias por dar información bastante competitiva. ¿eh? Es decir, estamos hablando de que pagar realmente a, una, a alguien que tenés información muchas veces se hace con una buena comida o otras veces un buen restaurante, te lo por ahí, pero otras veces las cifras son 500, 600 euros y llega. Es decir, que no estamos hablando de, de algo que, que son sumas multimillonarias. Y además aquí el ex empleado que hacía de manipulador de estas personas tenía toda la confianza de las personas que eran manipuladas, pero eso sí eh, causó un pedazo de, un pedazo de, de, de agujero porque este tipo de, este tipo de insiders que es el ex empleado en el que muchas veces no caemos porque eh, a ver, insiders son todos ¿no? pero sí que es verdad que todo se inicia con un ex empleado sobre la cual la empresa ya no tiene ningún tipo de potestad legal que quedan, luego veremos que sí queda un tipo de relación, como suelen ser los acuerdos de confidencialidad, pero realmente son bastante complicados. Otro, que esta es, esta sí que fue de, de película, bueno, pues en, en una empresa, bueno, entra un becario normal, ¿vale? Un becario que le gusta mucho comer arroz tres delicias. Para los amigos iberoamericanos, pues el arroz tres delicias viene de un país muy concreto donde ellos son pandas. Claro, la empresa resulta que es israelí, que son otros, otros para darles de comer aparte. ¿Y qué sucede? Que esta empresa, bueno, pues eh, a, través de, a través de una persona, bueno, de un profesor de universidad, esto es importante, ¿eh? un profesor de universidad, pues recomienda al becario. Eh, entra a trabajar en la empresa, que se dedica al tema de tecnología, una tecnología bastante muy, muy de nicho, muy concreta, que se tiene doble uso, ¿no? Militar-civil. Eh, y el CEO y parte del staff, que es la manera bonita de decir comité de, de dirección y tal, pues viene de una unidad llamada 8200 de Israel, que es muy, muy famosa. Es decir, que aquí el más tonto hacía relojes, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Pues ya tenemos el lío. Y es que esto fue muy curioso y suelo poner este ejemplo por el tema de la concienciación. Primero, el CEO de la empresa no tenía nada claro, no le caía bien ni el que comía arroz, ni el profesor de las Arroz delicias, ni el que... Ni el profesor de la universidad. Y eso que eran medio amigos, ¿eh? Entonces no se fiaba nada, 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 nada. Veía algo raro en esto. A esto se le llama concienciación, que no es muy común en la empresa privada. También hablamos de una empresa pequeña, ¿eh? Porque tenía 100 trabajadores, no, no, no tenía mucho más. Claro, este CEO contrata con una empresa especializada en esto y entonces empiezan a hacer pues algún tipo de actividades. Esto es importante, ¿vale? Porque aquí, y luego veremos que hay cosas que no se pueden hacer en el ámbito privado. Eh, usaron Honeypot y Honeydata. El Honeypot todo el mundo lo sabe. El Honeydata son datos falsos. Monitorizaron la sesión de trabajo de ese, de ese eh, becario. Hicieron una muy fuerte observación de su entorno y del comportamiento del empleado. Se empezaron a dar cuenta... De que ese empleado eh, quería estar en todas partes, que es algo muy típico del insider que está pagado. Es decir, quiere, tiene una necesidad de el insider, digamos, no profesional. O el insider que no tiene una cultura de inteligencia. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es obtener información. Estaba tratando de obtener información a toda costa. ¿Y eso qué significa? Que tiene que ser rápido. Y la rapidez en este caso, si eres un insider, si hay algún insider viéndome, pues ya sabéis que tenéis que tener. Paciencia, ¿vale? La paciencia es una virtud, porque sí que lo hizo todo muy rápido. Yo creo que ese fue el gran fallo, ¿eh? Que lo hizo todo muy rápido. Hablamos de que penetrar en una organización normal te puede llevar uno o dos años, y este hombre quería hacer una organización normal. Hablamos de un grupo, un grupo criminal, por ejemplo, ¿no? Tratar de penetrar dentro de un grupo criminal te puede llevar un año o dos años bien hecho. Eh, en una empresa es algo más rápido, pero tú no puedes ser el becario y estar en todo, por muy simpático que sea. También hicieron una cobertura, una aproximación a un profesor de la universidad, porque algo raro había en ese profesor de la universidad. Ya le hablaremos un poco de él. Resultado, pues el becario no hacía cosas raras, es verdad, pero sí que es verdad que se llevó información. Es decir, y aquí es interesante, pero es que es información a la que él tenía acceso. Es decir, siempre pensamos que el insider es un señor que va a llegar allí, eh, va a meter un pendrive en un ordenador y se va a llevar toda la unidad compartida, todo lo que tengas en el cloud. No, eso no sucede o no sucede en la mayoría de los casos. Es alguien que sí tiene privilegios para acceder a esa información y que se la lleva. Claro, eh, el insider además, muchas veces el valor del insider, en este caso, no es tanto el código que él pueda programar, porque te lo puede reproducir, sino la idea, los precios, los márgenes, eh, es decir, todo lo que el insider sabe que tiene en su mente y son las experiencias vividas en la... En la, en la compañía, ¿de acuerdo? La recolección de información también lo hacía muy bien, sobre todo con sus compañeros. Hoy hay una cosa llamada After Work, que para los que tenemos muchos años es lo que viene siendo, es lo que venía siendo el tema de pues, salir fuera a tomar las cervezas cuando acaba el trabajo, ¿verdad? Es eh, eh, muy bien hecho por parte del, del insider, porque se les llevaba por ahí, él eh, hacía una labor bastante importante de obtención de información a través de lo que se llama UMI, ¿no? Las sensaciones que le, que le producía las diferentes entrevistas con estas personas, cuando decimos entrevista, no quiere decir una entrevista formal sentados los dos, sino que básicamente son sucesivas conversaciones y reuniones. ¿De acuerdo? Eh, otra cosa es que estos, todos estos datos se los reportaba al profesor de universidad, se los reportaba. Evidentemente, el cómo se supo, cómo se los reporta, pues fue otra cosa que esta empresa, pues bueno, hizo de una manera que habría que ver cómo lo hizo, si es acorde con el Código Penal, porque cosas que veremos luego no se pueden hacer. ¿Qué sucede? Pues muy interesante. Al final todo esto acaba en que este profesor de universidad fue reclutado en China. Y esto es lo que tenemos que empezar a entender también. Conocer un poco los, las TTPs de este eh, de, eh, de tipo de servicios. ¿no? Ellos lo que hacen es una cosa muy interesante y es que sus oficiales de caso, que son los que supuestamente tienen que reclutarte, no salen de China. O es raro que salgan de China. Esto lo que te permite es que rebajas bastante las actividades de contrainteligencia que ahora vamos a ver o de detección de actividades hostiles de un servicio en tu país. Tratan de que todo el mundo viaje a China. Cuando viajan a China, a través, pues eh, tratan de, de que, que viajen, por ejemplo, eh, gente importante, profesores de universidad, trabajadores, empresarios, etcétera. Todo el mundo viaja a China hoy en día. Y ahí les captan. Una vez que les captan, digamos que se convierten en agente. El agente, como hemos dicho. El agente es una persona que colabora con un servicio, eh, no es funcionario, sino que colabora con un servicio eh, por la motivación que sea, dinero, etc. Y es esta persona la que están usando o la que se usa para obtener ese tipo de información. En caso de que haya problemas, el que cae es el agente y no el oficial de caso, que eso sí sería un problema. El oficial de caso, fuente, eh, perdón, oficial de inteligencia, como queréis llamarlo, el funcionario. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué pasó aquí? El eh, final os lo podéis imaginar, el becario, pues fue... Despedido, pero el profesor de universidad sigue estando allí. ¿Por qué? Las empresas, cuando detectan ese tipo de sector privado, sobre todo, cuando detectan ese tipo de actividades, no las denuncian. Es lógico, afecta a tu reputación, ¿de acuerdo? Afecta mucho a tu reputación y es, y es una cosa que no, que no, que no es como para estar anunciándola por ahí. Y ahora, un experimento que suelo hacer mucho, ¿vale? En varias formaciones que tengo la gran suerte de poder dar con alumnos maravillosos. Pues suelo hacer siempre un ejercicio de contrainteligencia. Se coge a los alumnos y es una cosa que también recomiendo a la gente que se dedique a, a dar clases de contrainteligencia y se Pues que los alumnos tienen que probar que esto realmente es verdad. Entonces, el experimento consiste básicamente en formar dos grupos, trabajando en modo resting, vamos a hacerlo así, es decir, uno contra otro. Se les explica que en inteligencia vale todo, que es, lo que es lo que realmente sucede. En inteligencia todo está permitido. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos en este caso es que dentro de sus cometidos, les asigna una misión y se les dice, oye, y dentro de estas misiones tenéis que captar a alguien del grupo contrario. Es decir, tenéis que ir hacia allí, captarle, manipularle y que os dé información. Eh, las cosas que me he encontrado, y sobre todo se trata de hacer esto los analistas, pues van a ser los futuros profesionales, ¿no? Este curso está dirigido a analistas. Eh, trata de, se, se, se trata de que vivan en sus carnes lo que realmente sucede en este ámbito. Entonces, lo que me he encontrado, la vez que se ha hecho, es que en el 100% de los casos siempre se logra captar fuentes de otras unidades. Una de las cosas más maravillosas que vi aquí, fijaos, es que cuando tú dices un grupo de personas que tienen que captar, es decir, buscar un insider en otro sitio, es cuando se sientan y empiezan a imaginar posibilidades. Yo he visto de todo. Aquí eh, incluso vi uno hace, hace poco que me gustó bastante, que es la activación. ...de un alumno durmiente. ¿Qué significa eso? Imaginaos, ¿no? En todos los másters que, que hacemos... ...o cursos siempre hay alguien que no aparece ni en pintura. Bueno, pues una de las unidades... ...lo que hizo fue despertar... ...a este señor que estaba dormido y que el curso... ...le interesaba bastante poco... ...para explicarle el caso de que se infiltrase... ...en la otra unidad, ¿no? Es decir... Eh, ...esto que se consigue, la gente va viendo... ...que esto es imaginación. Evidentemente en la otra unidad... ...también hacía lo mismo se va, se va defendiendo. Pero yo creo que los analistas de hoy en día... ...que son los que van a tener que trabajar este tema... En los departamentos de inteligencia, tanto públicos como privados, tienen que tener ese tipo de, ese tipo de formaciones y de, y de experiencia. Entonces, aquí nacen tres conceptos que son importantes para, para este problema. Son tres conceptos que son fundamentales: que es la voluntad, la capacidad y la oportunidad. Es decir, eh, a, la hora de, a la hora de investigar o de poder desplegar, eh, o a la hora de, intenter, de in, intentar comprender un fenómeno, tenemos que usar esas tres variables. Estas personas que son estos alumnos, como los anteriores, ¿eh? es decir, como los anteriores, eh, como aquí eh, este señor, por ejemplo, este señor de aquí, este ex empleado, tenía la voluntad de hacerlo. ¿Por qué? Porque no se encontró con nada que le disuadiera. Tenía la capacidad de hacerlo y tenía la oportunidad de hacerlo. Oportunidad es lo que podríamos llamar la vulnerabilidad, ¿vale? Él encontró el camino para poder aproximarse a esas personas, manipularlas. Hacer un negocio con ellos de tráfico de información, vamos a decir, y poder conseguirlo. Es decir, cuando un insider tiene estas tres variables, la verdad que es bastante complicado. Por eso mismo, cuando nos acerquemos al fenómeno, ¿vale? Ya vamos a ver un poco la aproximación al problema. Quiero que tengáis esto en mente, ¿vale? Cuando nos aproximemos al fenómeno. ¿Cuáles son las soluciones que suele... Eh, las soluciones o cuál es la solución que da la inteligencia, ciberinteligencia, como queréis llamarlo, ¿eh? Sabéis que hoy en día ponéis algo ciber y jolín, como que es como distinto, ¿vale? Pero inteligencia contra inteligencia, ciber contra inteligencia, pues da igual, al final para mí es inteligencia y sus disciplinas. Pues dentro de la función pública se llama contra inteligencia y dentro del sector privado se llama pues, programas de lucha contra el insider threat, etc. Eh, la contra inteligencia viene más del ámbito público, ¿vale? Tenéis ejemplos a miles de lo que es la contra inteligencia, pero es un nombre que en el sector privado no termina de cuajar. Bueno, fijaos, cuaja mucho más diciendo ciber contrainteligencia ¿vale? que decirlo contrainteligencia, porque tiene un nombre peyorativo un poco feo. Pero básicamente, la contrainteligencia hay dos tipos: la defensiva y la ofensiva. La ofensiva es que los servicios de contrainteligencia lo que tratan de hacer es penetrar en la inteligencia del enemigo para ver qué acciones hostiles están, están haciendo. Eh, la defensiva es poner medidas, pues desde el torno, que evita que alguien se te cuele en el edificio, hasta la cámara, etc. En el sector privado. Es mucho más complicado hacer esto. Bueno, por cierto, la contrainteligencia también hace maniobras de decepción. ¿De acuerdo? Eh, por ejemplo, eh, hay un caso que me gusta mucho del tema de la guerra de Ucrania, cómo la contrainteligencia ucraniana pudo eh, realmente engañar absolutamente hacer eh, operaciones de decepción a la, a la inteligencia rusa, ¿no? Si nos volvemos otra vez aquí al sector privado, pues aquí lo que tenemos es mucho más complejo hacer esto. ¿Por qué? Porque en el sector privado, el sector privado es muy crítico. Y, básicamente, se consiste en hacer unas medidas muy defensivas. Generalmente son reactivas. ¿Por qué? Porque involucran mucho actor. Como recursos humanos, compliance o legal, la dirección, etcétera. Y, sobre todo, y lo ponemos ahí en el slide, la empresa no se dedica a perseguir delitos. Lo que hace es guardar su reputación y hacer negocios, que para eso es una empresa. ¿De acuerdo? En el ámbito de la inteligencia pública, las cosas que suelen hacer para detección de insiders, bueno, primero, una gran realidad. Es que eh, de los casos de estudio que he podido tener conocimiento y alguno he vivido, el 90% de las detecciones de insiders en, el, en servicios de inteligencia son fuentes que hay en otros servicios. Es decir, un insider mata a otro insider. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de profesionales de la cuestión. Eh, hace poquito me leí un libro de esto del jefe de, de contrainteligencia de la, de la CIA, ya, ya jubilado, eh, en el cual básicamente, pues, es que eh, hacía los eh, casos, caso, casos de estudio. La verdad que es bastante buenos y es que se ve claramente que es que si no tienes una fuente en otro servicio ni, ni te enteras. Claro, ¿por qué? Primero, por dos cosas. La voluntad de esta persona, de estos espías, vamos a llamarlos así, oficiales de inteligencia, es que primero se ofrecen ellos al enemigo. Es decir, nadie viene a buscarte. Las hay, ¿eh? Se ofrecen al, al enemigo. Conoce las tácticas, técnicas y procedimientos en el ámbito de la inteligencia que dificultan muchísimo lo que es la detección por parte de los servicios de, de contra de. Pues de cualquier servicio. Además, hay luego unas medidas defensivas que suelen usar mucho. Por ejemplo, los anglosajones e israelíes son fans del polígrafo. Se usa casi todos los servicios, no es un secreto. Al polígrafo, a diferencia, de, a diferencia de lo que uno piensa, no es que te diga que estás mintiendo. Lo que te viene a decir es la, la emotividad que presentas o la reacción que haces respecto a una pregunta, ¿no? Pero sí que es verdad que la, los servicios de contrainteligencia públicos son muy agresivos, es decir, al final es casi que lo más potente que tiene un servicio. Aquí a la derecha podemos ver una noticia que salió hace poco y que además es, es, bastante, joder, es bastante positiva porque el CNI sí que es verdad que tiene un servicio de contrainteligencia que es bastante, bastante bueno, y se lo reconocen a nivel internacional. Ahora, ¿qué pasa en la empresa privada? Que es también un tema interesante. Voy ir un poco rápido y mira que lo he intentado resumir porque si no, pues básicamente todos los que nos dedicamos a, a este tipo de asuntos eh, veréis una cosa y es que eh, el 90% de las acciones se sustancian en actividades informáticas. Primero un DLP, todos tenemos un DLP, que es ese, ese sistema que te avisa de leaks de información, de pérdidas de información, fugas de información, que si tenemos el proxy sistema SDR que te puede decir a qué archivo accede cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. En algunos sectores, por ejemplo, el sector, el sector bancario, que creo que por regulación te lo pide, se hacen mayor no employee, que son informes iniciales de idoneidad o background check de empleados. Hay un buzón de denuncias que lo ponemos entre comillas, porque en el mundo latino no termina de funcionar el reportar, ¿no? Sigue siendo como la delación, chivato y mucho, y mucho rezar. ¿Qué suele suceder en esto? Pues que no pillamos a nadie. Es decir, suele ser siempre muy reactivo. Cuando tenemos un DLP, eso suele ser ingobernable, es decir, nadie quiere meterle mano a eso. O sea, suele, suele, ser algo, suele ser algo o muy cantoso que decimos aquí, es decir, suele ser algo que manda, alguien manda un email, por poner ejemplo, alguien manda un email con un dato que es que realmente que, que pone te estoy robando, o realmente el DLP, pues es complicado porque funciona a base de regla. Y además que siempre tenemos un sesgo, un sesgo bastante importante, ¿no? Porque estamos siempre buscando. El insider perfecto para nosotros, que es, es un señor que ha robado el código fuente de, o se ha copiado toda la unidad compartida, lo ha mandado a su Gmail desde el email corporativo porque no puede hacerlo de otra manera, más se conecta a través de Tor, tal y cual, es decir, un, un insider que solo existe en nuestra cabeza. Es como las películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde los alemanes parecen tontos. Pues no sé cómo llevan tan lejos. Pues esto es algo similar. Nos, nos pensamos que el insider es algo así como un, un boludo, ¿no? Por decirlo de alguna manera en términos argentinos. Eso se llama sesgo. Se llama sesgo. Y es un pedazo de problema cuando tenemos, el, cuando tenemos en la cabeza que todas estas actividades, eh, estas actividades que el insider va a hacer, son las que yo presupongo que va a realizar, las que yo deseo con toda, con, vamos, con, 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 toda, mi, con toda mi capacidad de poder desear algo que, que se hagan así. ¿no? La realidad es que hay que entender el problema de esta manera. En esto se va a focalizar en lo que sería la contratación de un empleado, cualquiera que sea este. Pues yo lo divido en cuatro fases. La oferta laboral, bolsa de candidatos, que es cuando ahí interviene, ¿verdad? Bolsa de candidatos, hay una entrevista, una contratación, hay un desarrollo laboral, luego hay un fin ¿no? de la relación contractual, luego una post-relación y hay un cierre final cuando ya pasan unos años y ya ni te acuerdas, no has trabajado. Bueno, básicamente se puede definir en cuanto al empleado esto, en cuanto al proveedor es muy similar, pero vamos a enfocarnos en el empleado. Claro, ¿qué significa esto? Que yo cuando pongo el DLP, pues lo estoy. Pff, Poniéndolo en desarrollo laboral, ¿verdad? Desarrollo laboral sería todo esto cuando una persona está trabajando ya. Eh, pero ponga pedido, cuando yo hago, por ejemplo, cualquier tipo de medida, ¿en qué fase lo estoy haciendo? Pues tenemos que entender esto. Yo, para mí, es súper importante conocer primero a qué se dedica mi empresa. Es decir, ¿qué es lo que hace mi empresa? ¿A qué se dedica? ¿Qué vende? ¿De qué vive? ¿Cuáles son sus negocios? Segundo, tenemos que entender la voluntad, la capacidad y oportunidad como tres variables que tenemos que aplicar siempre a una persona. Cuando se cumplan las tres, significa que esa persona u organización va a poder realizar las actividades de sustracción de información o convertirse en un insider. Por ello, hay que poner controles en todas las fases y, sobre todo, preguntar quién está involucrado. Por ejemplo, que en, la entrevista, en una entrevista está siempre involucrado recursos humanos. Siempre. Luego también está negocio, dependiendo ¿no? de cómo sea, pero lo que es la fase 2, la fase 1 y fase 2, va a estar siempre involucrado recursos humanos, pero también en la 3 y también en la 4. De hecho, eh, hay entrevistas de salida cuando una persona deja, deja la compañía. Por ejemplo, yo cuando estaba, cuando estaba en, en, en una consultora, eh, la, la verdad es que hacía de salida para ver qué es lo que había pasado. ¿no? Pues fijaos, siempre están involucrados unos departamentos que no son seguridad. Tenemos que entender también qué controles voy a poner en cada fase para observar qué. Tenemos que entender que en cada fase de estas tenemos que introducir un control para poder observar qué está sucediendo. ¿De acuerdo? Eh, tenemos que tener cosas muy claras también en este sentido, que es eh, eh, saber dónde está la información crítica, conocer dónde están las cosas, qué tiene información, cuándo se accede. Es decir, no puede ser un programa monolítico, porque fijaos una cosa, eh, aprendí que las empresas de ingeniería. Y de, y de infraestructuras, una de las cosas que hacen es que ellos, evidentemente, hacen ofertas, pues para poder operar infraestructuras o, o conseguir construir grandes infraestructuras. ¿Qué sucede? Que hay momentos muy particulares en el negocio donde ahí es donde hay que poner el foco en según qué activos, según qué información, quién accede a qué. ¿De acuerdo? O quién está relacionado con. ¿Por qué? Porque si hacemos algo monolítico, que sea igual durante todo el año, vamos a entender el año, el año. el el año, digamos, operativo de la empresa, ¿no? el, el, el año comercial, nos vamos a perder esos momentos, esas oportunidades. Repito, oportunidad. ¿Cuándo va a ser el momento? ¿De acuerdo? Para esto, y yo insisto, ¿eh? si os queréis dedicar al tema de Insider, hay que conocer el negocio. Eh, aquí lo que tenemos es también, mapeando los servicios críticos, pues con, con la gente, con la tecnología, con edificios, etcétera Y tiene que ser algo muy, 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 de, muy de labor de equipo, pero sobre todo, mentalidad agresiva. Ahora, sin pasarse, que estamos en un sector privado. Es decir, lo que no puede ser es el pesado de turno. Un oficial de contrainteligencia es un tío que es muy pesado. Señor o señora, muy pesado. Es una persona que desconfía bastante de todos. El mejor ejemplo que he conocido en cuanto a series que se pueden ver es la serie de Licoin, de ese israelí que penetró dentro de lo que fue el gobierno sirio, donde hay una persona, hay un sirio que hace de oficial de contrainteligencia súper bien representado. Es que es un pesado. Siempre con lo mismo que me están engañando, eh, a insider, etc. En el sector privado no hay que ser así, pero hay que creer lo que hacemos. Hay que creer lo que hacemos y tener un buen plan, ¿de acuerdo? Para ir a consideraciones y finalizando esto, hay que ser realista. Sobre todo me gustaría empezar por lo último. Hay que tener tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas que no vas a poder solucionar. Estas cosas que no puedes solucionar significa que tienes que aguantarlas y tolerar la frustración, que quizás sea lo más difícil en un analista. Recordad que trabajamos con personas. A mí que una persona usa una máquina, pero no me centro en la máquina. Hay una voluntad. Hay una serie de, hay una serie de objetivos que quiere hacer eh, este, este insider. Por tanto, lo, lo importante son las personas. Las fases, dividir las fases, hay que crear fases y cada fase pone controles. ¿De acuerdo? Y lo último. Eh, sobre todo esto pasa en las multinacionales. Tu ordenamiento jurídico es muy claro. Es decir, eh, una de las grandes, grandes cosas o problemas que hay en, en todos los países es hasta dónde me permite a mí la legislación llegar para poder detectar ese tipo de actividades hostiles. Por ejemplo, lo que en Estados Unidos y Canadá sí puede hacerse, a lo mejor en España o en Francia no puede hacerse. Entonces, tenemos que estar siempre alineados con el ordenamiento jurídico. Una, una medida muy tonta, que, pero es muy eficaz, es por ejemplo un NDA, un simple acuerdo de confidencialidad, o por ejemplo una, un código de conducta una serie de medidas que cuando ese empleado desleal, que por cierto suelen ser empleados de bastante, es decir, cuando hablamos de empleado, muchas veces no hablamos del conserje. ¿eh? Estamos hablando de directores, estamos hablando de managers, de accionistas, pero tenemos que tener una serie de, esa serie de controles y uno de ellos es el código de buena conducta para tratar de tener una herramienta jurídica para luego poder usarla a la hora de resolver el fenómeno. ¿De acuerdo? Pero básicamente, eh, en mi experiencia ya de unos cuantos años, eh, se resume en este slide hay que tener cuidado tolerar la frustración y sobre todo tener un buen plan y conocer el negocio y por mi parte ya la tortura se ha acabado si alguien tiene alguna pregunta pues gustosamente se la responderé siempre que sepa y pueda Siempre que sepa y pueda. Eso, eso, ¿no? Esa muletilla también es como, como importante. Vaya, eh, has hecho una perspectiva súper buena, ¿no? Con un montón de matices, ejemplos y todo para ir llegando a esa composición y poniendo en valor, ¿no? Las tres palabras clave que tú has dicho con las tres variables: voluntad, capacidad y oportunidad. O sea. Que quede claro, clarísimo, ¿no? Que quien cumpla esos tres requisitos, o sea, pues va a ir, sí. a, ¿no? va a, ir va a ir a por ello, pero, pero a tope, ¿no? Directamente. O sea, y, lo de la, y lo de la mentalidad agresiva, pero sin pasarse, ¿no? En su justa medida. Lo que pasa es que llegar a esa justa medida, pues claro, requiere tiempo y experiencia. Efectivamente, y sobre todo, pero tú lo vas a saber bien cuando diga tu jefe, está siendo muy pesado. Entonces ahí tienes que tener perfectamente. ¿Es pesados el jefe? No, que puede que puede que puede ser, ¿no? Ya también. Bueno, eh, si tenéis alguna pregunta es el momento. Siempre lo estoy diciendo porque es aprovechando durante la charla. Es que. Eh, bueno, los espectadores de Intelcon estos días están, salvo en algunos momentos que sí que se les despierta ¿no? La, eh, eh, el alma preguntona, están un poco ahí, yo creo que han ido tomando como muchas notas porque bueno, pues cuando eh, se comparte tanto conocimiento de, ¿no? de tanto valor y as, eh, ¿no? con todas las, todas las gráficos y todo eso yo creo que cuesta como un poco más eh, el asimilarlo para las preguntas entonces tienen que eh, interiorizarlo y bueno, como yo digo con todos los ponentes, como pues también nos pueden localizar para poder hacer llegar luego alguna pregunta, comentario, redes, correo, todo ese tipo de cosas, porque desde luego, o sea, si has expuesto, lo has expuesto todo muy bien. Y ya el matiz que has dicho como al final, que un triste acuerdo de confidencialidad puede salvarte de, de bueno, salvarte, puede ocurrir, pero puedes ampararte luego para que eso, eso. que o sea, ocurrir es. puede ocurrir pero tú vas a poder actuar mucho mejor que si no cuentas con ese tipo de cosas. Eso es. Y también, y si hay algún insider que nos está viendo, hay que hacerlo despacio, ¿vale? Despacio, con tiempo. ¿Eh? Que si con, no con tiempo, con tiempo. Bueno, pues la mira. La inteligencia es así. El, sí, no, no, no. O sea, hay que. Hay, hay, no, el, el caldo se hace a, a poco a poco, ¿no? Pues un poco así, <laughs> la inteligencia no, a, a poco es. a poco. Mira, tomo, tomo las palabras que van llegando, ¿vale? De, mira, por ejemplo, tomo las palabras de Ramón Salado, muy interesante, Javi, con lo cual retomo esas palabras para darte el agradecimiento también en nombre de Intercon por haber estado exponiendo aquí todo tu conocimiento. Así es que gracias. Muchas gracias. As the whole.